¡Ay, señores! Señores, señores, oiga esto, oiga esto. Señores, apartamentos para inversión. Atención aquí, atención aquí. Apartamentos para plusvalía, retorno de inversión, alta ocupación, generar mucho dinero con poco presupuesto. Hoy se lo vamos a mostrar en este video en una de las mejores zonas de Santo Domingo. Apartamentos desde 95.500. No. Emma, para yo decirle más, usted tiene que quedarse hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Y acompáñenme que vamos para allá. Vamos ahí. Bueno, señores, estamos en la avenida Sarasota. Y vamos ahora para la Julia, señores. Vamos para la Julia. Señores, óyame, esta ubicación, señores, esta ubicación es uno A. Señores, yo estoy emocionado. Es más, yo estoy como las moscas. Cuando ven la comida, así. Recuerden suscribirse, darle like. Para que no se me quejen, que yo me dije que vendo cosas caras. No vendo cosas caras, también vendo cosas económicas. Así que vamos para arriba, estamos a 5 minutos según Google Maps. Así que quédese hasta el final, vamos arriba. Ok, señores, vamos para la Julia, que es donde se encuentra el proyecto. Para mí es una oportunidad de inversión. Esta calle es la misma Sarasota, pero es como quien va para la Lincoln. Entonces, casi llegando a la Lincoln, una referencia bastante importante pudiese ser el Banco BDI. El Banco BDI es un banco mayormente, todo público puede tener una cuenta allí, pero es un banco que se ha enfocado mucho en cuentas comerciales. Es un banco muy bueno y que tiene mucho tiempo. No es un banco quizá tan grande como otros bancos, pero es un banco muy bueno, muy bueno. Entonces usted dobla aquí, da la vuelta en U, hace un turn, creo que así que se dice, un turn. Lo dije bien, por favor, déjenmelo aquí. Y entonces aquí me dice que doble. Le seguimos mostrando en breve, vamos arriba. Ok, señores, entonces doblamos aquí. Esto es la Pucamaima. Esta es la Universidad La Puca. Estos son los parqueos de La Puca. Entonces, un poquito más adelante. ¡Wow, señores! ¡Wow! ¡Qué ubicación, Dios mío! Señores, llegamos. Miren, esa esquina. Ahí que va a estar el proyecto. ¡Ay! Le seguimos mostrando en breve. ¿Qué decía ahí? Vamos arriba. Entonces, antes de desmontarnos, lo primero que yo quiero que usted haga, luego que usted vea este video, no lo haga ahora mismo. No, después que usted vea este video, mire. Usted va a entrar a Google Map, va a poner PUCMM, PUCMM, deletrelo aquí, Josías, PUCMM, Pontificia, esa no es, sí creo que esa, sí, exacto, la Pucamaima, perdóneme, que ya tengo mucho, que ya solté la universidad, PUCMM, P de papá, U de uña, C de casa, M de madre y M de mother. Is the same, the difference, difference meanings in English and in Spanish. Entonces, señores, usted la va a buscar y así va a poder hacer un search, un look for de la zona around this project. Perdóname que yo también le tiro en inglés. Entonces, este proyecto, para que vayamos, porque lo voy a hacer básicamente porque no hay mucha cosa y esta zona es muy universitaria, muy bueno eso es muy bueno. Entonces, déjeme mostrarle. Ya le dije que los precios comienzan en 95.500. La única mala noticia que tengo de este proyecto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Al momento que yo lo estoy haciendo, que es el día 11, este video sale el sábado 14. Hoy, sábado 14, está saliendo, solamente hay 12 unidades. Significa que no sabemos si de aquí al sábado 14 haya unidades, pero lo que se lo digo es para que después no diga que yo no se lo dije. Solamente 12 unidades y el sábado 14. Entonces, algo que quería hablarles rápidamente sobre qué va a contener este proyecto. Vamos a darle un paneo de cómo está la zona. Vamos a mostrarle, luego nos entramos y terminamos el proyecto para que usted por lo menos vea un poquito. Así que quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Este es el proyecto que usted estaba esperando. Vamos arriba. Ok, señores, entonces, este es el proyecto, toda esta esquina es el proyecto. Una de las ventajas que tiene este proyecto es que vamos a tener vista hacia este campus de la Pucamaima y vamos a tener vista hacia lo que es como el oeste.
Entonces, como estamos en una esquina, vamos a tener apartamentos que tengan vista hacia el sur y tenemos apartamentos que tengan vista hacia el oeste. Entonces, toda esta esquina, el anteproyecto ya está aprobado, significa que aquí no hay problema. Ya comenzaron el tema de las excavaciones. Venga, sígame, por favor, para que usted lo vea. Mírelo aquí. Ya estamos en el tema de movimiento de tierra y demás. Es un proyecto Airbnb friendly. Es un proyecto, ya usted sabe, para inversión. Así que, señores, dicho esto, ya usted ve cómo es la zona. Aquí salimos automáticamente a lo que es una de las avenidas que salen a lo que es La Chucha. Así que quédese ahí, vamos para el vehículo y hablamos de todo lo que va a tener el proyecto. Vamos arriba, mi gente. Ok, señores, vengan para contarle aquí un poquito, porque el calor está fuerte, señores, por cierto. En un momentito, para contarle, quédese ahí, no se desespere, por favor, que esto en vivo, usted sabe que esto en vivo. Ok, entonces, vamos, aquí le explico, miren. Vamos a ver el tema de, en primer lugar, cuántos niveles. Perdón. Ok, perdón. Entonces, ¿cuántos niveles? Vamos a tener... entre 7 a 9 niveles. O sea, tenemos 7 niveles de apartamentos y lo otro va a ser el tema de área social. Entonces, aquí le explico un poquito el proyecto. El proyecto lo estamos terminando julio, ¿verdad? Julio, creo que julio 2025 estamos terminando el proyecto. El área social va a estar en el piso 12, va a estar el área social. Entonces, el área social va a tener... buenas terminaciones, vas a tener pisos en cerámica, madera preciosa y demás. Entonces, el proyecto va a tener apartamentos frontales y vista al mar y apartamento connecting door. Connecting door, esos tipos de apartamentos son los apartamentos que hemos hablado de lock-off. Son apartamentos que es como si tuviesen dos entradas, pero es un apartamento en uno y se conectan entre sí, que son apartamentos muy buenos. Va a ser un concepto totalmente hotelero, por eso le digo, este apartamento usted no lo puede ver ni que para vivirlo. Olvídese del metraje, que si es chiquito, si es pequeño. Esto es para generar dinero, si no, vaya nuevamente al inicio del video para que usted vea lo que yo le dije. Entonces, concepto hotelero, va a haber coffee shop, va a haber beauty salon, va a haber una asesoría en interiorismo, significa que si usted necesita para el tema de amueblarlo. Distribuciones impecables y un lobby doble altura, que es muy importante porque el lobby doble altura te permite poner una de estas luces que cuando tú llegues es como que impacte, que es lo que pasa cuando uno va a un resort. Cuando uno va a un resort, los lobbies mayormente son doble altura, por no decir todos, y cuando tú llegues es como un impacto visual y eso llama mucho la atención al huésped que se va a quedar en el proyecto. Entonces, el proyecto va a tener gimnasio equipado, lobby decorado, rooftop con terraza destechada, un área de barbecue. Va a tener algo, señores, por favor, si usted compra aquí, invíteme. Yo soy amante del billar y va a haber un área de billar. Míreme, hasta el día de hoy, 12 años en las bienes raíces, yo no recuerdo, porque puede que sí, yo no recuerdo un proyecto que haya tenido área de billar, señores. A mí me encanta. Entonces, si usted ha invertido en algún proyecto que tiene área de billar, déjemelo aquí en la caja de comentarios. Entonces, tenemos preinstalación domótica. Eso es muy importante. ¿Qué es preinstalación domótica? El tema de Alexa. Que tú le dices, Alexa, o Google. Que si le digo aquí Google, de una vez va a salir él. Video portero intercom, cámara de seguridad. Vamos a tener dos ascensores. Vamos a tener generador eléctrico. Eso es planta full. Preinstalación para los aires acondicionados. Los pisos son en porcelanato importado. Las puertas en madera preciosa, como le indiqué. Cocina modulares. Vamos a tener un espacio para cine. Y vamos a tener tres picuzzi separados. La idea de tener tres picuzzi separados es que si hay tres actividades, cada una de esas actividades pudiese separar o pudiese bloquear el tema de esos tres picuzzi. Señores, definitivamente es una constructora buena. Ya este es el número 7. Esta constructora, la torre se llama Le Villette. Señores, definitivamente es una constructora impecable. Algo que me gusta de ello, algo que me gusta, y quiero darle un consejo a los desarrolladores. Hay constructores que hacen muchos proyectos al mismo tiempo. Esto es bueno si tú tienes un gran personal, pero siempre hay que tener una delicadeza, una línea que no te lleve a hacer más de lo que puedes, porque si no puedes que quede mal. Esta constructora termina uno y empieza otro, termina uno y empieza otro. Es una constructora con mucha solvencia económica que pudiese hacerte dos proyectos al mismo tiempo, que es prudente, pero prefiere hacerlo. Entonces, mientras tanto, yo le voy a ir dejando el tema de las fotos para que usted vea el tema de la diferencia. Entonces, algo que le quiero explicar, mire,
Le dije que vamos a tener vistas hacia la Sarasota, que es hacia el sur, ¿verdad? Mírenlo aquí, miren. Mire que aquí dice, vista al sur, avenida Sarasota, ¿vio? Pero también vamos a tener, que es este, donde estamos parqueados, es la vista al sur, vista a la Sarasota. Es el 03, el 02 y el 01. Entonces, bueno, por ejemplo, el 03 es el que está aquí, que es de una habitación solo. Aquí tenemos el 02, que es como si fuese un concepto, open concept. Tú tienes ahí mismo la sala y tienes lo que es la habitación. No sé si se está viendo bien. Y luego, entonces, el otro, tenemos el 01, que es una habitación ya un poquito más grande que el 03 con su balcón. Todos van a tener balcón porque sabemos que, por ejemplo, en los conceptos hoteleros o para el tema de Airbnb, los balcones son muy importantes. Entonces seguimos aquí. Esas son las tres unidades que le comenté que tiene vista al sur y a la Sarasota, ¿verdad? Bien, entonces vamos ahora a las dos unidades, perdón, a la esta unidad que tiene vista al oeste, que es la Winston Churchill. Aquí tenemos un concepto mucho más pequeño, es como si fuese literal una habitación de hotel. Usted entra, tiene una cocina, aquí tenemos lo que es el baño, aquí tenemos un comedorcito pequeño, 04 con su balcón y todo. Entonces el otro también, ya tenemos aquí un poquito más grande, porque aquí tenemos una sala donde usted pudiese perfectamente tener como mala mía. Es aquí, aquí entramos y tenemos el 05. Bueno, es que sí, tenemos balcón, sala, balcón lo tenemos en la sala y tenemos un balconcito o un mirador, mejor dicho, desde la habitación. Esto es un poquito más grande y entonces también vamos a tener un apartamento en el 06, que es aquí. Tú entras por esta zona, déjame un momentito. Ok, entramos por esta zona, mírenlo aquí, el 06, entramos por esta zona y tenemos un apartamento tipo open concept, como el que vimos de este lado, pero lo tenemos de este lado. Este va a dar como a una de las esquinas hacia allá. Hacia allá va a dar ese. Entonces, tenemos al final 6 apartamentos, entonces, de diferentes metrajes. Ya todo va a depender qué apartamento, de qué metraje tú lo quieras. Y entonces, yo personalmente no elegiría un apartamento muy amplio ni tampoco muy pequeño. Le explico algo. Atención, por favor, présteme mucha atención. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Présteme mucha atención. Mire, esto es una zona de alta demanda. Es una buena zona por todo lo que le queda cerca. Es una zona que está cerca de la 27, está cerca de la Lincoln, está cerca de la Sarasota, de los supermercados. Tenemos una universidad aquí. Cuando usted va a comprar en Airbnb, por favor, preste mucha atención en esto que le voy a decir. Cuando usted va a invertir, usted no puede invertir con emociones. Me está pasando mucho que la gente me llama, uno le da una asesoría, pero la gente como que está muy vinculada a una emoción. Usted lo que quiere, ¿qué usted quiere con su dinero? Defina bien, no puede haber dos propósitos. No puede haber un cuerpo en dos espacios al mismo tiempo. No puede haber dos propósitos. Sí, un propósito le puede dar la versatilidad. Por ejemplo, usted lo compra para Airbnb y un día viene con su pareja, no compró algo muy grande y le puede dar la opción de vacacionar. Pero eso no fue para vacacionar. Entonces, usted lo que quiere es generar dinero. Compre algo que no sea tan grande, pero tampoco tan pequeño, porque recuerde que al final de cuentas en Airbnb no calculan metros, calculan la capacidad de persona que usted puede recibir en ese inmueble y además de eso, las amenidades o la zona donde esté. Cuando usted va a un resort, te está calculando cuántas personas tú puedes recibir y el resort que sea. Si está más cerca de la playa, si tiene una mejor playa, si ese resort tiene más renombre. Entonces, es importantísimo que usted pueda verificar bien lo que usted necesita. Entonces, lo último que le voy a decir. Usted reserva con $5,000. Mire, algo importante. Venga por aquí. Perdóneme. Mire, todos los proyectos que yo han hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perdón, 6. Es el 6, es el 5. Déjame ver si queda más. Es el 6 y finalmente el 7 que lo estamos mostrando. Entonces, la forma de pago es 10, 40, 50. 10 de separación, 40 durante la construcción. Déjeme confirmar para no decirle una cosa por otra y decirle exactamente, exacto. 10, usted reserva con $3,000. Luego, a los 30 días, completa el 10%. Durante la construcción, un 40. Y finalmente, 50 contra entrega. Así que, señores, no queda más nada.
aproveche esta oportunidad. Llámenos ahora mismo a los números que aparecen en pantalla. Recuerde suscribirse, dale like y compartir. Así que vamos arriba.